día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Junio. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me rechaces ni me abandones, Dios Salvador mío. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. ¿Qué es lo más importante para mí en mi vida? ¿Cuáles son los valores que me sostienen y que me ayudan a superar las dificultades? Parecerían preguntas que todos podemos contestar fácilmente, pero que después en la práctica no siempre coinciden con lo que estamos haciendo. Como si dijéramos que queremos ir a un cierto sitio y que después nos encaminamos por rumbos totalmente diferentes. El Señor Jesús hoy nos propone un examen para descubrir cuáles son nuestros intereses. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Me gusta mucho la actitud de Pablo, que cuando le reclaman su autoridad como apóstol de Jesús, con hechos demuestra en dónde ha puesto toda su confianza y todos sus intereses. Describe todo lo que ha tenido que sufrir: fatigas, cárceles, azotes, peligros de muerte, viajes y mil cosas más. Pero todo esto lo sufre con alegría, porque le interesa difundir el Evangelio y tiene un amor entrañable a las comunidades. Se entrega plenamente al servicio de la palabra de Dios y se siente impulsado en cada uno de sus actos a proclamar el Evangelio. Su preocupación son las comunidades cristianas. Es estar cerca de cada uno de sus miembros, en especial de los que se enferman o tienen problema. Todo lo hace por el Evangelio. Nosotros, ¿dónde ponemos nuestro corazón? Quizás por eso nos cuesta mucho trabajo ser perseverantes en la fe y en la búsqueda de la verdad. Porque fácilmente se nos atora en nuestro interior el interés que ofrece el mundo, los valores materiales y el dinero. Con una insistencia machacona y perversa, se busca convencernos de que lo único que vale es la producción, el dinero, los bienes. Y llegamos a creerlo y despreciamos los bienes espirituales y los verdaderos valores. Así termina el hombre reducido a un productor de bienes y es desechado cuando no puede producir. Qué fácil se mete la ambición en el corazón. Hoy tenemos que revisar cuál es nuestro principal interés y qué nos dice Jesús de nuestra forma de proceder. ¿Dónde está tu corazón? ¿Y cuál es tu tesoro? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.